¿Qué tal? Excelente noche a las personas que comienzan a sumarse a esta transmisión para Enlace Guanajuato. A nombre del titular Carlos Sánchez, Alejandra Elia Ramírez los saluda. Me encuentro desde la calle Benito Juárez de la colonia Las Fuentes, en donde le comento que una persona, un joven, ha perdido la vida de acuerdo a la información que se nos ha dado a conocer y confirmándosela a usted, luego de que a bordo de una motocicleta circulaba por esta vialidad, le reitero, lo que es la calle Benito Juárez, la vialidad de acceso principal, viniendo usted de lo que es la glorieta conocida como de Lázaro Cárdenas. Usted alcanza a observar, pues aquí a este joven, la motocicleta que se impactó primero contra ese árbol y posteriormente contra esta barda, lo que bueno, se impacta completamente de frente hacia estos, hacia este árbol y hasta esta barda, por lo cual, bueno, de manera lamentable, este joven se ha confirmado que pierde la vida. Hace unos momentos ya se retiró la ambulancia de la Cruz Roja después de confirmar, al prestarle los primeros auxilios a este joven, pues se confirma que, bueno, pues lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Este lugar, bueno, pues sigue acordonado por parte de peritos del área de tránsito municipal, dos unidades también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se encuentran apoyando la labor de los peritos de tránsito municipal. Después de que le comento, bueno, pues sigue acordonado en espera pues de los peritos de la Fiscalía Regional B con sede en el municipio de Irapuato, que tendrán obviamente que intervenir el sitio y realizar pues el levantamiento de indicios, trabajo de campo correspondiente en este sitio, al tratarse pues sí de un accidente vial que cobra la vida de este joven motociclista esta noche desde la calle Benito Juárez de lo que es la colonia Las Fuentes. Le comento, bueno, que se está a la espera únicamente del arribo de los peritos de la Fiscalía para que también puedan indagar con algunas personas que se acercaron a este sitio y al parecer familiares de este joven que pierde la vida. Desconocemos por el momento la identidad, pero bueno, al parecer ya ha sido identificado por algunos de sus familiares que se acercaron con los elementos de tránsito y de seguridad pública. Únicamente ya se estaría a la espera del arribo de la unidad del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo y su traslado correspondiente y la práctica de la necropsia de rigor. También le doy a conocer que hace unos momentos se retiraron también varias unidades de Protección Civil y de Tránsito Municipal, toda vez que están reportando otro accidente, al parecer con una persona prensada sobre lo que es la avenida Madrileña, en el acceso o cerca de lo que es el Hospital Materno Infantil. Trataremos de trasladarnos a ese sitio, bueno, pues para conocer la magnitud de ese accidente que también se está reportando en este momento, le reitero, en Avenida Madrileña. Muchísimas gracias a todos ustedes que se sumaron a esta transmisión para Enlace Guanajuato. En unos momentos más le estaremos brindando mayores informes para saber si este joven ya ha sido identificado. Con estas imágenes despedimos esta transmisión para Enlace Guanajuato y bueno, deseamos a ustedes que pasen una buena noche, pues a pesar de estos hechos que no quisiéramos darle a conocer.